¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos una vez más a Cinerama 35, un programa hecho por y para los amantes de las palomitas y los estrenos. Yo soy José Ramón Hidalgo y en esta ocasión les tenemos preparado un tema muy interesante hoy en día, y me refiero a las producciones por nuevas plataformas. Ahora, ¿qué les parece si comenzamos echándole un vistazo a los festivales de cine? Estos eventos en los que generalmente se exhiben todas esas grandes películas antes de su estreno en salas. Quédense con nosotros que ya viene el ABC del cine. ¿Sabías que en un festival de cine no solo se premian películas, sino que también se exhiben y además funcionan como un mercado? Mi nombre es Eduardo Paralizábal y el día de hoy, en el ABC del cine, platicaremos un poco acerca de los festivales de cine, estos magnos eventos a los que cualquier cineasta de cualquier parte del mundo aspira a llegar. Y es que, ¿quién no quisiera que su película o cortometraje se exhiba frente a un público conocedor, e incluso frente a personalidades de talla internacional? Comencemos aclarando que las premiaciones como los premios Oscar o los Goya no son catalogadas como festivales, pues la principal característica de un festival es la exhibición de cine. Los festivales son más amplios e incluyentes que una premiación. Se podría decir incluso que cuentan con mayor criterio, mejor reputación y son una especie de garantía de que las películas exhibidas en ellos son de una calidad considerable, debido a que no solo se transmiten películas hollywoodenses. Estos eventos pueden ser regionales, nacionales o internacionales. Incluso pueden dedicarse a temáticas o géneros específicos, como el cine de terror, temática LGBT, cine indígena, entre muchos otros. Y a su vez, tienen diferentes categorías de premiación. Pero esta no es su única función. Los festivales han ido poco a poco convirtiéndose en vitrinas para muchas obras aún no distribuidas. Se han transformado en centros de negocios y puntos de contacto para hacer networking entre personas que participan en la industria cinematográfica, así como la creación de redes de colaboración para proyectos futuros, ya que fomentan el contacto entre profesionales de diversas regiones. ¿Cómo lo ves? Por otro lado, en los mercados lo que se vende son proyectos ya estructurados, los cuales, a través de un pitch, se dan a conocer a posibles productores o inversionistas que están dispuestos a financiar proyectos u ofrecer distribución. Para ello, es necesario tener una versión terminada de un guión, una buena carpeta de proyecto y al menos el 20% del financiamiento global asegurado. En México, por ejemplo, tenemos grandes festivales de cine como el Festival Internacional de Cine de la UNAM, Ambulante, Guanajuato International Film Festival, Shorts México y el Festival Internacional de Cine de Morelia, uno de los más famosos de nuestro país, entre muchos otros, que año con año atraen personalidades internacionales a consumir cine mexicano, por lo que son oportunidades imperdibles para todo aquel cineasta que busque que su película se vea en la pantalla grande. Esperemos que esta información haya sido de tu agrado. Mi nombre es Eduardo Paralizábal y esto fue el ABC del cine. Nos vemos en la próxima. Definitivamente debe ser una experiencia a otro nivel asistir a uno de esos festivales, ¿no lo creen? Codearse con personalidades de la industria debe ser el sueño de muchos. Pero bueno, amigos, ha llegado el momento de que hablemos sobre el arte de un personaje bastante extravagante y un exponente del cine independiente. Veamos de quién se trata en nuestra sección Entre Cruces. Cuando lo cotidiano se torna irremediablemente repetitivo, solo algunos podrán convertir los diminutos y simples detalles en un frenesí de emociones repletas de la aparentemente ordinaria vida. Colgar las cortinas, charlar en el bar, cantar al ritmo de reventar de las burbujas y los ladridos de los perros pueden volcarse sobre la tinta y convertirse en el arte de detener el tiempo. La poesía. You okay? Well, since you asked, no, not really. My mother-in-law is moving in. The cat got diagnosed with cat diabetes and the medicine, you know, it's also expensive. And now my daughter started taking violin lessons and I'm losing my mind with the sound of that. What can I say, Patterson? Cuando el alma de un escritor se disfraza como chofer de autobús, experiencias cotidianas al paso y de paso son las historias que narrará dentro de su obra literaria. Se nutre de todo lo que transcurre en su ciudad, pláticas ajenas, gemelos y cerillos.
Patterson nos da un paseo a ritmo de su prosa por los bares y callejones que William Carlos Williams, poeta del ordinario, se encargó de inmortalizar, demostrándonos que el andar de los transeúntes, problemas financieros o el desayunar concentran belleza pura. Dirigida por el singular y poético Jim Jarmusch, Patterson nos lleva parada por parada por las calles del fenómeno tan simple y complejo a la vez, pero tan hermoso y amargo que puede ser este finito e infinito camino llamado vida. Apostando por la poesía, Jarmusch nos grita que las páginas en blanco dan más posibilidades que otras. Yo soy Saori Cruz y esto fue Entre Cruces. ¿Qué les pareció, amigos? Ojalá que puedan echarle un vistazo a la filmografía de Jim Jarmusch. Es todo un personaje en la industria cinematográfica. Nosotros nos vamos a un pequeño corte promocional, pero no se vayan, que aquí en Cinerama 35 tenemos todavía más cosas de las que hablar. ¡Regresamos! Qué bueno que sigues con nosotros, ya estamos de regreso en Cinerama 35, su programa de cine favorito. Y ahora, continuando con nuestra temática de producciones por nuevas plataformas, ¿qué les parece si revisamos una película un tanto experimental que se produjo allá por el 2018, basada en la famosa serie de ciencia ficción Black Mirror? Quédense con nosotros en esto que es ¿Cómo se hizo? ¿Qué onda, amigos? Yo soy Carlos Gardoza y les doy la bienvenida a ¿Cómo se hizo?, esa sección del programa donde revelamos todo el proceso tras las cámaras en la creación de tus cintas favoritas. Y el día de hoy, la película en cuestión es un caso peculiar, pues se trata de una película en la que el espectador puede intervenir para cambiar la historia. Hablo del experimento más extraño de Netflix, Black Mirror, Bandersnatch. Muy bien, comenzamos. Desde la invasión de las plataformas de películas y series vía streaming, se ha intentado innovar este mercado con nuevas propuestas que resulten atractivas para las audiencias, comenzando con la producción de contenido menos restringido y permitiéndole a los creadores mayor libertad creativa. Pero el vicepresidente de Netflix, Todd Yellin, tenía ideas más ambiciosas para revolucionar el contenido del medio digital. Quería entregarles a los espectadores una experiencia que únicamente pudiera ser disfrutada en este medio. El experimento comenzó con la creación de contenido infantil que pudiera ser interactivo, como una serie animada del Gato con Botas. En esta producción original de Netflix, los usuarios tenían la oportunidad de interferir con la historia de la animación por medio de un sistema de decisiones que modificaban la línea narrativa. Izquierda o derecha. Esta fue una buena elección. Yellin estaba maravillado, pero no era suficiente. Si quería impactar a los usuarios de verdad, tenía que ser con un proyecto grande, ambicioso y adulto. Y Black Mirror era la serie indicada. Así que Yellin contactó con el showrunner Charlie Brooker, quien es el creador de la serie, para proponerle la realización de este arriesgado proyecto. Y tanto Brooker como la productora Annabelle Jones no se sintieron atraídos para nada con la idea. Ellos, siendo tan cuidadosos con la temática crítica de la serie, no estarían dispuestos en trabajar en un proyecto que no les inspirara lo suficiente para contar una buena historia. Sin embargo, un tiempo después les surgió una idea. ¿Qué tal si el argumento fuese la creación de una nueva tecnología? Que claro, el espectador estaría visualizando a través de una nueva tecnología en la vida real. Y así nació Black Mirror Bandersnatch. An interactive thing for adults. The answer is yes. Okay. And we had our fingers doubly crossed that they would say agree. Yes, because if they said no, we had other options. Mm-hmm. But with the amazing imagination of Charlie Brooker, yeah. With the kind of audience that's delighted on a global scale for all the Black Mirror stories, the fact that it's about leaning forward into
into technology and the cocktail tail. It's a great fit. So when we had that first meeting and we said, here's what we want to do, right, interactive, and they looked, not sure. Right. And they're like, uh-oh. But we had a feeling that we planted that in. We planted the seed. And it grew, and when it grew, we were off to the races. Yeah. En primera instancia, Charlie Brooker creyó que sería una tarea sencilla guionizar la historia. Elaboró un diagrama de flujo donde graficaría las vías alternas de la narrativa, pero, para su sorpresa, entre más desarrollaba el guión, el diagrama crecía y crecía y crecía hasta convertirse en una compleja gráfica con distintos finales alternativos. Después de un arduo trabajo de escritura, el guión estaba terminado, aunque con retraso. Ahora la tarea de filmar casi 300 minutos de metraje sería encomendada a David Slade. Más complicado aún sería el proceso de edición del que se encargaría Tony Kearns. Fíjense, no solo se trataba de cortar más de 4 horas de grabación, sino ordenarlas para compactarlas en distintos metrajes que variarían dependiendo de las elecciones que tomara el espectador. De esta forma, la película cambia en cada visionado con distintas decisiones. Según las elecciones que tome el espectador, la película puede durar o 30 minutos o hasta 120 minutos. Black Mirror: Bandersnatch fue estrenada en Netflix el 28 de diciembre del 2018, sorprendiendo a los usuarios del servicio streaming y brindándoles una experiencia única y exclusiva. ¿Se imaginan que en un futuro se produzcan más películas con esta característica? Esto demuestra que el cine aún tiene cómo sorprendernos. Yo soy Carlos Garduza y esto fue ¿Cómo se hizo? Ahí lo tienen, amigos. ¿Ustedes ya experimentaron Bandersnatch? Si no es así, nosotros les invitamos a que lo hagan. ¿Pero qué creen? Que viene una de mis secciones preferidas, porque es donde podemos hablar de nuestras películas favoritas, y en este caso producidas por nuevas plataformas, así como su impacto en el medio. Discutamos el tema con nuestros invitados especiales, y pónganse cómodos porque ya viene Sala 21. Bien, amigos, ya estamos en Sala 21, donde vamos a hablar sobre nuestras películas favoritas producidas por nuevas plataformas de streaming. Ahora, antes que nada, me gustaría presentarles a nuestros invitados, que son Carlos. Gracias. Y Brandon. Hola. Ahora, para arrancar de lleno, vamos a hablar sobre las plataformas de streaming. Díganos, ¿son el fin de la gran pantalla? Yo creo que es una amenaza latente, ¿no? El hecho de que casi no se acude ahora a las salas de cine, cuando casi era un acto religioso el poder ir a ver las películas a la gran pantalla. Creo que tiene sus pros y sus contras, ¿no? Esto de las nuevas plataformas, ¿no? Por un lado, el apartado técnico. Un televisor, por más grandes pulgadas que tenga, 50, 60, no se compara con la gran pantalla de una sala de cine, mucho menos con una IMAX. Por supuesto, el sonido creo que es bastante importante, la calidad de la proyección. Pero bueno, creo que entre los pros es que puedes ver todo un catálogo, escoger el momento que tú quieras y en la comodidad de tu teléfono, tu casa. Aunque creo que también hay cierta discrepancia en esto de ver películas en el teléfono. En lo particular, no me gusta. Sí, dentro de las ventajas, ya en el ámbito de producción, es que las plataformas de streaming pues le dan más libertad creativa a sus directores, a los cineastas, y por ende tenemos contenido que tal vez hubiera sido difícil llegar a ver en cines, como es el caso de El Irlandés, película de Martin Scorsese, y él mismo en un documental que también está en Netflix había comentado que en todos sus años de carrera, que no son pocos, ya era la primera vez que le daban total control de su obra. Ok, ahora fíjense, yo pienso que ese punto es un poco debatible, en el sentido de que, o sea, sí es genial que tengan total libertad creativa los creadores para plasmar su obra como ellos la concibieron en un principio. Sin embargo, también podríamos verlo desde el otro lado, porque resulta un poco triste que, como decía Brandon hace un momento, la mayoría de las personas que empezaron a reproducir The Irishman no la terminaron de ver. Y quizá, no te diría que con una orientación, porque bueno, estamos hablando de Scorsese, pero sí buscar la manera de hacer que la obra sea más atractiva para la gente, para que, digamos, no se pierda en nada más un recuerdo de haberla visto durante hora y media o algo así y no haberla terminado. Ahora, amigos, nosotros tenemos que ir a un pequeño corte promocional, pero no se despeguen porque regresamos más con Sala 21.
Hola, yo soy Alex Tejeda. Sean bienvenidos a Stream and Chill. Las plataformas de streaming cada día se posicionan como un medio para hacer cine y un cine de calidad. Por eso hoy les hablaré sobre El Irlandés. Dirigida por Martin Scorsese, este nos cuenta la historia de Frank Sheeran, un veterano de la Segunda Guerra Mundial, estafador y sicario que trabajó con algunas de las figuras más destacadas del siglo XX. El Irlandés es la crónica de uno de los grandes misterios sin resolver del país, de las desapariciones del legendario sindicalista Jimmy Hoffa. Scorsese nos trae de regreso al mundo de la mafia y de los tipos malos con esta historia que tiene una duración de 3 horas y media. Esto puede no ser del agrado de todos, por su duración, tienes que verla si realmente tienes ganas, porque si no, puede que te quedes dormido. Es una historia donde Scorsese nos plasma la vida de los mafiosos, pero desde otra perspectiva, donde deja ver el lado más sensible y humano de ellos. Realmente la cinta cumple con las expectativas en todos los sentidos. Yo soy Alex Tejeda y mi recomendación de la semana es El Irlandés. Bien amigos, ya estamos de regreso en Sala 21, luego de haber visto la recomendación de la semana por nuestro amigo Alex Tejeda. Ahora, estábamos hablando sobre las producciones de nuevas plataformas y retomando el tema, ¿qué les parece si charlamos sobre estas desventajas, ¿no?, que se presentan al momento de llevar a cabo las producciones? ¿Cuáles dirían que son las más relevantes? Yo creo que la pausa. Va a sonar muy romántico, pero el cine está hecho para generar sensaciones en la inmersión del espacio, ¿no? Sí. En la oscuridad, con todas las personas que están al lado de ti, compartirlas. Y creo que la pausa amenaza completamente a la concentración que puedas dedicarle a la película. Sí, ahí estamos hablando de la conducta del consumidor. La pausa en sí nos da una opción de libertad a nosotros, ¿no? Que es parar la película y hacer otras cosas. Y esa opción simplemente ya nos incita... Te predispone, ¿no? A de que, no importa, no le puedo dejar toda mi atención porque, o sea, cuando quiera le puedo poner pausa y irme a hacer otra cosa. Entonces se pierde como un poco el respeto por la obra y ya dejamos de centrar toda la atención a la película. Sí, sí. De hecho, otra de los puntos negativos que valdría destacar, y este sí es un hecho, o sea, digamos que el otro lo podrías como contrarrestar con ciertos aspectos, sí. Pero el internet, estamos de acuerdo en que el internet es una traba muy grande al momento de ver películas, ¿no? Por ejemplo, en Netflix o en HBO, en Prime más bien, por ejemplo, no es tan común que la gente, por lo menos en nuestro país, tenga una conexión, un ancho de banda bastante elevado. Lo que propicia que las películas luego, aparte de que no te permiten bajar la calidad y mantenerla estable, sino que se van adaptando según tu conexión, pues luego a veces de plano no carga o terminas sin internet en toda la casa por alguien que está intentando ver una película. Creo que las producciones se han vuelto también redituables. En lo rentable, en lo económico, por supuesto, y gustan. Sí, hay casos claros donde se ve esta unión, ¿no?, de los dos factores, que llegan a ser tanto redituables y gustan al público general, como también tienen cierto peso artístico y la crítica lo reconoce. Es, por ejemplo, el caso de Historia de un matrimonio, de Noah Baumbach. Bueno, esa película llegó a tener muchas nominaciones en los Oscar y la crítica la alabó. Igual es el caso de Uncut Gems, de los hermanos Safdie, protagonizada por Adam Sandler. Entonces, esto nos demuestra que la calidad no está peleada precisamente con el dinero, pues, o con los espectadores, sino que en realidad solamente... Tal vez habría que centrar un poco de todo en eso, porque tú decías, ¿no?, el caso de el irlandés, de Scorsese, que tal vez sí ahí le faltaba una limitación a Scorsese para hacer un producto un poco más amigable con el público general. A mí me gustó, pero pues entiendo a los demás. Ok, correcto. Ahora, digamos, hace un momento igual estábamos platicando acerca de esta posibilidad de rescatar propiedades intelectuales que antes estaban muertas. Hablábamos de Twin Peaks, que fue retomada por Netflix la tercera temporada, y pues yo, digamos, ese es como que el lado negativo porque regresa el antiguo director de la primera temporada, pero pues también está como que el lado negativo, ¿no? Como agarrar una propiedad intelectual o una franquicia de películas como en el caso de Ju-On o La Maldición y lanzar una serie producida por Netflix que, pues, la verdad, la calidad es bastante cuestionable, ¿no? Hacer estos contenidos en plataformas de streaming es mucho más barato y rápido
sí se pierde un poco esa calidad y se tiene esta mentalidad de pues más es mejor. Y por eso tenemos casos como de series interminables que como 13 Reasons Why, que siguen hasta el día de hoy haciendo temporadas y ya esa historia no da para más. Ahora hablábamos también de estas desventajas, ¿no? O la ventaja sobre, digamos, la haber vetado a las producciones de Netflix de cierto festival. Ah, es cierto. Bueno, es que está esta controversia que se suscitó en el Festival de Cannes en el año que se estrenó Ouya de Bong Joon-ho. La película estaba en las nominaciones para la Palma de Oro y hubo un grupo de cineastas, que entre ellos estaba Spielberg y, si no me equivoco, Scorsese también, alegando de que esas películas no deberían de ser premiadas porque, como tal, no eran cine. No sé, es que si vienen en salas y pues no podrías premiar una película que está destinada a verse en pantallas pequeñas. O sea, es contrario a todas las políticas y valores que representa el séptimo arte. Y uno de ellos es la calidad de imagen, del sonido, el hecho de la inmersión. Pero pues yo en lo personal no tengo problemas con que se estrenen películas en plataformas de streaming. Y yo creo que es dependiendo de, ¿no? O sea, uno cuenta la historia, cómo le va. Directores como Jim Jarmusch, que han firmado, por ejemplo, con Amazon Prime Video, que vienen de una carrera bastante larga y exitosa, y en el caso de, particular de él, pues nunca ha ganado un Oscar, ¿no? ¿Eso quiere decir que hay calidad? Por supuesto que no, realmente sabemos que los premios únicamente imponen prestigio, ¿no? Y quizá más llamados a mejores producciones. Pero realmente, ¿qué es una buena producción? ¿No? Creo que sí, es apostar un director, ¿no? De que tú, quizá tu obra no se ve en salas de cine o muy limitado, como por ejemplo Roma o El Irlandés, que se ve en muy poquitas salas, pero llegas a todo el mundo. Creo que siempre va a estar en la balanza eso. Bien amigos, eso sería todo. Y antes de terminar, me gustaría agradecerles a nuestros invitados por habernos acompañado, tanto a Carlos... No, a ti por invitarme. ...como a Brandon. Gracias a los dos. Entonces amigos, yo les recuerdo que nos pueden estar siguiendo en la siguiente edición, además de que nos pueden buscar en nuestras redes sociales. Yo soy José Ramón Hidalgo y esto fue Cinerama 35.